Buenos días, Venezuela. Buenos días, América. Buenos días, mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela, a la que amo, I love you, por siempre. Que la paz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de vosotros y de toda su amada familia venezolana, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, conforme al uso horario que se recibe. Pueden ver, se retransmiten este programa día a día, acá con su buen amigo José Contreras Oquendo. Hoy es miércoles 20 de diciembre del 2023, escaso 11 días de la culminación del mismo. Con muchas cosas sigue teniendo hasta última hora, ¿verdad que sí? Se las trajo con todas. Y en mi programa 771, ayer me preguntaron que por qué seguía diciendo programa tras programa la cantidad que llevo. Es porque, voy a anunciarlo de una vez, camino al programa número 1000 y al séptimo año del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional Humanista y Republicano, que estaremos celebrando el 13 de enero del 2024, he querido fijar una posición hasta una fecha hasta profética en cuanto a la cantidad de programas, porque siempre con fe y esperanza de que a la llegada del programa número 1000, ahí se dará el verdadero proceso de transformación y cambio que tanto anhelamos en los venezolanos dentro y fuera de ello. Justicia y libertad. Oiga que se lo estoy diciendo hoy, miércoles 20 de diciembre. El que tenga oídos que oiga. El programa de hoy lo he titulado Sadismo de un régimen criminal. Negociaciones a cambio de qué. Así he titulado el programa de hoy. Voy directo al programa porque después estaré haciendo al final la reflexión que siempre hago y el mensaje que dejo. Voy a tomar un poquito de café para que lo hagamos más, se compenetren ustedes en la intimidad y no un programa más, inclusive de simplemente análisis y opinión, sino de que tú y yo compartamos esto que voy a decir ahora. Comienzo con el gobierno de Milei toma distancia y no nombrará embajadores ni en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Posición firme de Milei. ¿Y por qué comienzo allí? Porque se demuestra que todavía hay en el mundo, hombres que no son venezolanos, pero que reconocen que la dictadura, el régimen y el comunismo hay que desconocerlo definitivamente y tratarlo por lo que son y lo que representan. Cosa contraria que pasa acá internamente con los politiqueros. Enhorabuena por el presidente Javier Milei. Este año próximo estaremos compartiendo con él otras cosas que no lo voy a anunciar todavía, por cierto. Caso Donald Trump. La Corte de Colorado, y voy a aclarar bien esto, ¿no?, decidió no permitir que el presidente Donald Trump participara en las primarias de ese estado de cara a las presidenciales. Oiga bien esto. No es que ellos le impiden ser candidato presidencial. Oído. Y lo inhabilita, como enseguida salieron los medios de comunicación contrarios, que son muchos, que le tienen pavor, miedo a Donald Trump, y enseguida a tergiversar la noticia y decir lo que no es. Parece que como que se ha vuelto práctica y responsable de muchos medios, y sobre todo los medios que siguen aupando y apoyando al bandido de Joe Biden, al hombre del doble discurso, y a los demócratas desde allí. Y entonces tergiversan esto. Donald Trump tiene el recurso de la apelación, no solamente a nivel del Estado, sino al deber del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya sobre el mismo caso ya habló. Porque, ¿por qué viene esto? Porque siempre por el tema del ataque al Capitolio, y él fue absuelto con la materia del Capitolio. Pero ya no hayan por dónde seguirlo atacando. Y lógicamente sabemos que Donald Trump va a triunfar en función de ello. Y ese es el miedo, que no haya cómo parar la carrera
presidencial nuevamente de Donald Trump. Si hago un inciso aquí, porque si bien está, es cierto, yo estoy un poquito en desacuerdo con los discursos de Donald Trump con el tema de la migración. Yo creo que se le ha ido un poco las manos en función del ataque fuerte hacia el tema migratorio y sus decisiones de querer inclusive deportar en todo caso a muchos migrantes en ese sentido. Y creo que ahí no estaremos de acuerdo con Donald Trump, pero ya va a llegar el momento que tendremos que también fijar posición sobre ese tema. Así que los que siguen truncando la posibilidad de que Donald Trump o quieran o prenden, aspiran o desean, se van a quedar en el camino indiscutiblemente. Me voy al tema que ayer copó todas las redes y que hizo dejar muy mal parado a algunos periodistas inclusive, y dejó mal parado a los opinadores de oficio, y dejó mal parado a los que copian y pegan, que ya no hay cómo decirle, antes de copiar y pegar una información, revisen realmente su fuente. Pero no, es más fácil copiar, pegar y tirar allí y después quedar tan mal como quedaron ayer. Hay un amigo mío en Bogotá, que es zuliano, que ya no hay cómo indicarle eso, pero parece que se mantiene en su casa solamente copiando y pegando. Le digo, por Dios, hay que ser serio y sobre todo a estas alturas. Pero le pasó también a varios periodistas de renombre, a Leopoldo Castillo, a Miguel Ángel Rodríguez, a Marco Patí, es decir, a varios, Roberto Carlos Olivares, que aseguraron algo ayer que no fue así. Y realmente yo creo que hay que ver un poco de respeto con quien te diriges. Y sobre todo en estos tiempos donde la gente tiene la sensibilidad a flor de piel y no puedes jugar con ellos. Y hay que ser serio en eso. Por eso que yo en eso soy muy prudente y sobre todo muy serio y coherente en ese sentido. Pero alguien que sí, dos mujeres que sí actuaron con seriedad, como fue Carla Angola y Tamara Sujo, cuando dijo muy bien, y comparto plenamente lo que dijo Tamara Sujo, lo suscribo inclusive, me pregunto cuándo el mundo entenderá que Nicolás Maduro Moro y sus 40 bribones son criminales de hecho y además con una escuela de inteligencia internacional que los apoya. Maduro piensa como un criminal mafioso, igual que todo su cartel de base, incluyendo a los negociadores psicópatas. Esas fueron las palabras de Tamara Sujo, que la suscribo. Pero debo decirle también a Tamara, que yo le agregaría aquí, que no solamente el mundo, hay que incluir aquí en Venezuela a los politiqueros del G4 y de esos que se atreven todavía a buscar negociaciones con este hombre, y que esos psicópatas, esos negociadores psicópatas, también tienen que caer del lado del G4, no solamente del régimen, ¿no? De los dos lados, ambos lados, porque definitivamente todavía parece que no conocen el enemigo. Yo vengo todo el año diciendo, léanse este famoso librito, El Arte de la Guerra, para que conozcan a su enemigo definitivamente y diseñen las estrategias que puedan verdaderamente ser concertadas y claras y no caer y pisar el terreno del mismo enemigo, que pareciera que sufren del síndrome de Estocolmo y entonces empiezan hasta a reconocerlo, pero para alimentarlo a él y fortalecerlo a él. Ojalá que esto llegue al oído verdadero de la gente, ¿no? Y lo evalúe, porque este pueblo venezolano, los venezolanos no queremos más mentiras, ni populismo, ni demagogia. Queremos alternativas, salidas, acciones verdaderas que encaminen a la libertad y a la justicia de nuestro país. En el caso de Alex Saab, hay que aclarar algo. Ayer dijeron que ya estaba libre, que ya estaba en libertad, al igual que los presos norteamericanos, los secuestrados, Iron Berry y Luke Damon, que participaron en la operación Gedeón. Por cierto, utilizaron el nombre, le colocaron Gedeón, como aquel episodio bíblico donde Gedeón, con pocos hombres, recibiendo instrucciones del propio Padre de los Cielos, pudo doblegar a cientos de miles de soldados y liberar esa nación que le permitió ser triunfante cuando logró
definitivamente liberar a Jericó de esa batalla. Y ojalá que hubiesen triunfado ellos en ese sentido, pero todos sabemos que fueron infiltrados, lamentablemente, y no lograron sus objetivos en oportunidad. Ahora bien, estos señores, estos políticos norteamericanos, estos presos, que utiliza el régimen siempre con todos los presos para canje. Y por eso dije que el sadismo del régimen definitivamente criminal. Ahora, cuando alborotaron ayer todo con el tema de Alexei, para ganarse 2 minutos de gloria, quienes alborotaron todo, no entendieron algo, que es que Alexei no puede ser indultado de acuerdo a la ley norteamericana si no ha sido condenado ni juzgado. Pero hay más allá otras cosas. Joe Biden, para Alexei, el caso de Alexei, es un preso especial, vamos a llamarlo así, que tiene, es la olla de los corona de Maduro, sí, del testaferro de, que es un testaferro de Maduro. Pero también es claro que Estados Unidos, en Estados Unidos, el caso de Alexei, ahí están involucrados no solamente el FBI, la DEA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, en fin, y los políticos también en este caso. Y no es fácil que el Biden vaya a canjear en ningún momento, a pesar que le ha dado muchas concesiones a Maduro y Maduro no ha cumplido en nada a su vez. ¿Por qué? Porque Biden está claro que si él incurriera en ese error, él sabe muy bien que estaría definitivamente haciendo la jugada que lo terminaría de enterrar y llevarlo al barranco político, que ya lo tiene casi ganado. Pero que si hace eso sería la gotica que le va a dar al vaso y lo empujaría definitivamente al barranco. Porque él sabe que le viene el 2024, que es año electoral, y que él necesita recursos, y que él necesita que le apruebe el Congreso recursos para seguir invirtiendo en Ucrania, en el tema de los inmigrantes, en fin, él necesita recursos y el único que le puede dar los créditos son es el Congreso. Y ahí está la mayoría republicana y los republicanos. Si ellos hacen eso, Biden, me refiero, no le van a aprobar nada. Y también hay que entender que Joe Biden tiene en puerta un juicio político allí en el Congreso. Entonces, los incautos, los inocentes que creen que eso es así de una vez, él vino y firmó y le dijo al fiscal que lleva el caso de Alexei, que por cierto no es ningún melón, ¿no? Es bastante fuerte y firme, no vayan para allá y hablan con él y él les va de una vez a desestimar los cargos y le da la libertad y no hay juicio. No, eso no es así. Cuidado, creo que están equivocados muchos. Eso tienen que evaluarlo y pensarlo antes de soltar la lengua, todos estos escenarios. Y pudieran ellos estar interesados en que sus dos presos o secuestrados que tiene el régimen son importantes, pero no tienen el nivel para el canje. Si a ver, vamos a la final. Oiga bien, Biden aceptó los narcosobrinos de Cilia y el otro que corrupto, narco también. Es decir, y los liberaron a ellos, ya, pero ya con sentencia inclusive, ¿no? Que ya mucha gente ha olvidado. Pero aquí hay un punto clave, los 300 presos políticos venezolanos. Aquí nadie puede estar ni debería estar aupando y cubriendo las páginas de las redes y todo con el caso de Alexei o con cualquiera de estos vagabundos sin primero pasar por el tamiz importante de pedir la liberación de nuestros presos políticos, tanto civiles y militares. Eso sí sería importante. La misma María Corina Machado, oído con lo que voy a decir para no me vayan a transversar lo que voy a decir. Repito, María es mi amiga, la aprecio mucho, una gran luchadora, que estoy en desacuerdo con los acuerdos que ella ha llegado, los pactos con el G4 y la plataforma unitaria. Bueno, eso ya eso no lo discuto más, eso está bien claro que yo ahí en ese sentido no acompaño a donde estén esos corruptos y vagabundos. Pero lo que sí puedo decir que María Corina, más allá de un acto de valentía que haya ido al TCJ ilegítimo, al bufete de Miraflores, que no lo considero valiente el acto, sino más de reconocimiento. Pero María Corina se creó
una expectación y ha creado la esperanza de muchos. Y son respetables esa decisión y ese acompañamiento. Que hay pasos que no comparto, yo estoy claro. Aún más cuando ella el viernes pasado, cuando fue al TCJ ilegítimo, ella manifestó a última hora, después que había dicho que no iba, manifestó que había asistido porque iba a agotar todas las vías y no se iba a apartar de la ruta electoral. Ah, pero resulta que ella dijo después en la tarde, desde su comando de campaña o su sede, dejó bien claro que había una negociación grande en puerta y que en los próximos días se estaría ya aclarando, y sobre todo se acogía al tema del acuerdo de Barbados, a los afirmados allá. Y esa negociación grande es parte de esto, la negociación de la liberación de Alexak y la negociación esto que incluiría, inclusive, que le admitan el recurso que ella interpuso para la revisión de sus casos sobre el tema de la inhabilitación, que sabemos que no está inhabilitada porque es un caso político. Pero había que entender algo, María Corina y todos aquellos que no terminaron algo. La única negociación clara que podemos aceptar los venezolanos de bien, amantes de la justicia y libertad, debe estar en dos orientaciones. La liberación de los 300 presos políticos, todos sin excepción, inclusive aquellos que han sido condenados injustamente por el tema de los drones o los militares, a todos, sin excepción, por pensar distinto, tienen que ser liberados porque están secuestrados por el régimen. Una. Dos. Sí, presionar a través de la Corte Penal Internacional que haya de una vez justicia para que el régimen se vea obligado a ir a unas verdaderas elecciones libres, cambiando inclusive el CNE. Ahí sí podemos hablar. Estoy soñando hoy que 20, pero esa es la realidad. Y así lo decimos desde el Movimiento de Salvación Nacional. Lo demás, por inscribir o no inscribir una candidatura, no es tan importante como esto que estoy expresando. Eso es parte de, pero no es lo cuidado, porque no es posible que tengamos que esperar hasta cuando hayan elecciones, si el régimen le dé la gana el día que quiera y defina y habilite a cuando le dé la gana y el que quiera, y mucho menos a cuenta de una negociación que ya acabo de explicar, que no es fácil a lo de Alexa, un vagabundo, darle más concesiones al régimen cuando el régimen no cumple nada. A eso me estoy refiriendo. Yo creo que ser bien explícito y explicar muy bien. Y María dijo otra palabra, que los venezolanos estábamos necesitados de demócratas liberales del mundo para que apoyen a Venezuela. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero resulta que demócratas liberales, tú lo dijiste, no demócratas socialdemócratas. Oiga, bien, no con gente de Voluntad Popular y Primero Justicia, no con ellos, María Corina. Demócratas liberales, de derecha verdadera, que nos permita cambiar y transformar políticamente a Venezuela, el sistema que hay que cambiarlo completo, porque no se trata de quítate tú para ponerme yo. En Venezuela tiene que venir un proceso de transformación plena y total, de cambio de sistema pleno e inclusive de un nuevo modelo constitucional, de ser posible, para poder entonces centrar las bases de la refundación de la República verdaderamente, que garantice el futuro de este y las nuevas generaciones. Volver a la institucionalización del país, las garantías constitucionales, restablecerlas totalmente, el Estado de Derecho, dejar de ser un Estado fallido y forajido, pues todo esto pasa por liberar a Venezuela de estos opresores criminales de Miraflores. Pero los mecanismos, las cartas están echadas. Ayer vimos los profesores, los docentes en Caracas protestando por su bajo salario, y esto es en todas partes. Y nadie reacciona pidiéndole que le incorporen un nuevo salario en el presupuesto 2024. Yo creo que aquí, más allá de eso y esa gran necesidad, está la necesidad que tenemos los venezolanos de alcanzar la libertad por muchos mecanismos, pero no son de los mismos que están planteando. Si no hacemos las cosas diferentes, no tendremos resultados diferentes. Y recordar, para cerrar el programa, al corazón contrito y humillado no despreciará en ningún momento Dios. Aprovechemos estos días para realmente, con ese corazón contrito,
podamos pedirle a Dios que nos meta la mano definitivamente y le dé sabiduría a los hombres y mujeres de bien, amantes de la justicia y la libertad, para que logremos los objetivos que nos hemos realmente propuesto para poder sacar adelante esta Venezuela y sacar los criminales y asesinos que usurpan el poder en Miraflores. Es allí donde tenemos que centrarnos verdaderamente y ser serios y responsables. María, estás a tiempo de ubicarte en esa línea y apártate de aquellos que hacen mal. Porque aquí de este lado seguiremos estando nosotros sobre la brecha del lado correcto de la historia libertadora. Que Dios me lo bendiga. Feliz día. Hoy miércoles de Constitución y Justicia, que el que más claro, imposible. Me disculpo si aquel que no le agrada, que le digan la verdad. Lo siento por él. I'm sorry for you. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Sigamos preparándonos para esa natividad del Señor, para que empiece a nacer en nuestros corazones el verdadero proceso de transformación interna, para que seamos hombres y mujeres de bien, al servicio y el amor, a no solamente a la patria, sino a los demás también. Haz tu obra de caridad. Dale un abrazo, dale una ayuda al necesitado. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad.